Sonido relajante, contacto con la naturaleza. Llegamos hasta un distrito a 110 kilómetros de la ciudad de Encarnación para este recorrido con Mi Tierra Roja, Cintia. Hermoso lugar que les invitamos a que podamos juntos conocer la zona de Capitán Mesa, Salto Amambay. En esta entrega, desde el distrito de Capitán Mesa, Mi Tierra Roja. Capitán Mesa, hoy a ti te canto con mucho respeto y admiración. Un crisol de raza describe tu esencia, gente que trabajan con mucha pasión. Y de fondo tenemos el majestuoso río Paraná y nos encontramos aquí con la profe Esther, Luisa Esther Dalman. Pero me dice acá, todos me conocen como la profe Nita. Profe, qué gusto poder coincidir con usted y que nos cuente un poco sobre la historia de este maravilloso lugar, sobre este maravilloso distrito y aquí teniendo de fondo este majestuoso río. ¿Cómo le va, profesora? Buenos días, encantada. Muchísimas gracias por haberme ofrecido esta oportunidad para hablar de mi hermoso distrito que es Capitán Mesa. Lo que vemos allá al fondo es Argentina, es la comunidad de Oasis. Como dijo usted, estamos al borde del río Paraná. Esto se llama Capitán Mesa, es el puerto que era la madre de ciudades. De Capitán Mesa se desprendieron las demás comunidades que circundan. Capitán Mesa 16 en este momento es la capital del distrito, pero nosotros seguimos teniendo un lugar maravilloso especialmente para el turismo. Esta comunidad fue fundada por un alemán que vino de Hamburgo, Alemania, llamado don Federico Christian Mainzhusen. Él vino y se enamoró de esta zona, aunque al principio fue a Argentina, luego vino a Capitán Mesa y se quedó acá definitivamente. Fue a Alemania durante la guerra y volvió, pero ya no tenía acceso a sus tierras porque habían pensado que él sufrió un accidente mortal, que había muerto, y le expropiaron de todo. Entonces él se quedó casi con nada, pero se enamoró del lugar, de los indígenas. Se juntó con una H guayaquí llamada Emma Buyaki, con la que tuvo una hermosa hija llamada Silvia Mainzhusen, y él falleció en este pueblo, su hija también. Bueno, en realidad ella falleció en otra comunidad, pero acá los tienen enterrados. Hay un cementerio en el medio de la ciudad donde están los restos de Federico Christian, de su hija Silvia y de Emma Buyaki. Este es un lugar turístico maravilloso, como pueden ver allá el puente colgante. Tenemos el Salto Amambay, el Salto Niman, el Paraná y varias actividades también turísticas que podemos considerar son los festivales. Muy llamativos en nuestra zona porque estamos compuestos por un crisol de razas. Capitán Mesa está formada por gente de muchas raíces culturales. Tenemos a los alemanes, tenemos brasileños, japoneses, bueno, esos son la mayoría en realidad. Y es un hermoso pueblo para visitar. Bueno, y de paso aquí por Capitán Mesa llegamos hasta la Escuela Básica Mariscal Francisco Solano López. Están rindiendo un tributo al folclore paraguayo, ¿eh? Los chicos que están bailando el infaltable baile del pericón y estamos viendo y observando cómo están haciendo esto y queremos atajarlo un ratito. ¿Podemos hacer la relación? Ayupí un cerro alto, ayupí pete in yaguarete, ayupí supe un sopapa allá para sembarete. Ayupí un cerro alto, este papete in yaguarete, allá me voy a tú a maliciar el cacapaite. Muy bien. Seguimos. Naranja china limón podrido, dame un besito por Dios te pido. Naranja china limón podrido, te doy un tongo por ser atrevido. ¡Yeah! Muy bien. Seguimos con el pericón. Zapatito blanco yagua iragüe, ya jodere ima ya mendarangüe. Zapatito blanco yagua iragüe, si botare itan del río sobre. ¡Yeah! Que guarda una historia muy importante. Sí, exactamente, con muchas historias, porque fue acá el
que comenzó el distrito. ¿Cómo, digamos, qué es lo que dice la historia con respecto a este lugar? Capitán Mesa, Puerto Madre del distrito de Capitán Mesa. Aquí nació todo. Sí, aquí nació todo, aquí nació todo. Aquí vinieron los primeros pobladores, se instalaron, también familias de inmigrantes. Exactamente eso, estamos en una mezcla de cultura de inmigrantes, de alemanes, colonos alemanes, también de otras generaciones, ¿verdad?, que vinieron a poblar el distrito. También con sus culturas que siguen estando hoy aquí, sus descendientes. Exactamente, estamos ya en una mezcla de culturas y tradiciones que se están mezclando entre sí, ¿verdad? Pero en fin, forma ya parte de la historia. Bueno, y es muy rica también en su producción este lugar. Exactamente, es una zona bastante agrícola, se produce todo lo que es cultivo agrícola y también la parte ganadera. Efectivamente, cuando llegaron los primeros colonizadores, lo primero que pensaron ellos fue instalar escuela para sus hijos, ¿verdad? Tal es así que se conformaron tres escuelas, la escuela Hernandarias, la escuela Amambay y la escuela Iris, que eran escuelas privadas. Después, con el correr del tiempo, se fusionaron dos instituciones educativas, que viene a ser el Colegio Amambay y la Escuela Hernandarias. La Escuela Hernandarias sigue con la parte de primaria, o sea, escolar básica, primero, segundo ciclo, y el Colegio Amambay se encarga de llevar adelante la enseñanza secundaria. Hablamos de la mayor parte, por decir así, de descendientes alemanes. Ellos están trabajando mucho con ustedes también. Dentro de la institución se trabaja también en la parte de idioma, cultura. ¿Cómo se viene trabajando con ellos? Por supuesto. No se descuida la cuestión cultural, ¿verdad? El idioma, la danza, la comida típica alemana, ¿verdad? La cerveza y eso también que siempre está presente, ¿verdad?, en la comunidad, que es parte de la cultura, de la tradición de ellos. Hablamos de deporte también porque están practicando mucho lo que sería el bowling. Sí, efectivamente, ellos también, hay un grupo de gente que está en eso, ¿verdad? Siempre no, en absoluto se descuida lo que ellos trajeron como aporte cultural a lo que es nuestra comunidad Itapúa y el Paraguay. Para ir y yo soy de ningún ya este más y me iré a que la toya por
Profesora, este lugar era conocida como colonia o puerto Maizusen. Estamos hablando del hombre que dio prácticamente origen a lo que es este distrito, pero cuéntenos un poco lo que ha sido su trabajo a favor de la comunidad indígena en aquel entonces. Bueno, Federico Maizusen, yo siempre soy su defensora, muchos no saben por qué. En primer lugar, Federico Maizusen fue el primer maestro que tuvo nuestra comunidad, porque él, para atraer a los inmigrantes, tenía que ofrecerles algo a cambio. Tenía que decir que había maestro, que había una iglesia, hizo un plano de esta comunidad y vinieron los inmigrantes. Después ya tuvimos la primera maestra paraguaya, todo eso. Pero les comento lo de Federico Maizusen para cortar un poco más. Él se enamoró de la gente de acá porque él era etnógrafo, etnólogo, antropólogo, y se enamoró de los indígenas de la zona. Vivía rodeados de guaraníes, de indígenas guaraníes. Un día se enteró que en el Alto Paraná los indígenas guayaquíes estaban siendo masacrados por los obrajeros. Bueno, entonces él se desesperó porque él quería defender a las culturas antiguas. Tenía un indígena que lo acompañaba que se llamaba Juan y que hablaba ambos idiomas, el guayaquí y el guaraní. Fueron caminando por la selva virgen, abriéndose caminitos en las picadas, y allá se encontraron en un lugar desierto, y Juan dijo, acá están. Él dijo, ¿cómo te das cuenta? Porque rompieron los gajitos, ellos daban señales de su paso. Estaban huyendo porque tenían miedo, porque eran muertos. Entonces, serían muertos, ¿verdad? Entonces Juan silbó como un ave y le respondió el guayaquí. Ahí aparecieron, estaban totalmente en estado precolombino, así se conservaban, como antes de la llegada de Cristóbal Colón, totalmente desnudos, y vivían y dormían en huecos que cavaban debajo de la tierra. Entonces Federico Maizusen los trajo de a poco. Lastimosamente ellos no estaban acostumbrados al contacto con la civilización, y cualquier enfermedad que les agarraba, que les tomaba, una virosis, una simple gripe, les mataba. Pero no todos, muchos sobrevivieron, y Federico Maizusen prácticamente diríamos contrajo nupcias, en realidad no se casó, pero sí formó una familia con una indígena, Emma Buyaki, con la cual vivió hasta el día de fallecer. ¿Cómo podemos recordar, rememorar la historia de la fundación de este lugar? Y Capitán Mesa empieza, ¿verdad?, con una historia con Federico Maizusen, ¿verdad? De ahí pasa Capitán Mesa a ser distrito ya, en sus años. Yo provengo también de una familia que estuvo dentro de eso. Mi abuelo fue uno de los primeros, inmigrantes, colonos que estuvo acá también. ¿De qué descendencia? Alemán, creo que alemán, brasilero, creo que inclusive mi abuela creo que era rusa también, ¿verdad? Y entonces de ahí viene un poco. Eslavos. Sí, de ahí. También mi abuelo tuvo la primera empresa de ómnibus, que se llamaba Rápido Capitán Mesa, luego que en sociedad que cambió a pasar a ser Beato Roque González. Oh,
canción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que el trompo al azar. Viral, musical, luchar y trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar. En Asunción feliz dejé, mi vida fue siempre rodar, igual que el trompo al azar, igual que el trompo al azar, igual que el trompo al azar. Gracias. Y uno de los destinos del verano, sin lugar a duda, en este distrito es este Salto. Y estamos con Fabio Jiménez para que nos cuente justamente todo lo que hace a la parte de atractivo de verano y este Salto en particular. Fabio, ¿cómo estás? Mi querido Jorge, a la audiencia, a la producción de Mi Tierra Roja, muchas gracias por visitar Capitán Mesa. Realmente un gusto, un placer recibirlo acá. Y bueno, estamos en el Salto a Mambay, ya como estarán viendo, uno de los mayores atractivos que cuenta Capitán Mesa, aparte de otros también, pero es lo que tenemos un poco más cerca del casco urbano, digamos, del puerto. Estamos a 16 kilómetros de Capitán Mesa, centro, el kilómetro 16, y bueno, realmente es uno de los atractivos de la temporada alta del verano. Mucha gente de todo el departamento, de todo el país, llegan hasta esta zona para pasar sus vacaciones, para disfrutar de esta naturaleza, y realmente es espectacular. Cada año en temporada alta recibimos la visita de mucha gente, inclusive gente que viene de otros países, y bueno, realmente trabajando junto con la encargada de turismo, la compañera Eliana Abogado, que está acompañando también. Yo estoy la parte de prensa también, parte de comunicaciones, y bueno, trabajando de forma conjunta con la gente de la municipalidad, con el señor intendente, el licenciado Daniel Gansel, que trata también de brindarnos todas las herramientas necesarias para, por lo menos en la temporada alta, poner en condiciones estos lugares y de esa forma recibir a la gente. Fabio, hablamos de una zona de muchos saltos, aquí en el distrito de Capitán Mesa, teniendo también la cercanía del río Paraná. Exactamente, inclusive un poco más para un poco más lejos de acá está el Salto Mineral y también, que es muy conocido ya también por la gente a través de las redes sociales. Ahora no podemos llegar hasta ahí por está un poco retirado y las condiciones no está todavía apto como para recibir, pero sí se está trabajando ya para la temporada de verano para también poner en condiciones. Y claro, ahí también tenemos el Salto Niman, tenemos el Puente Colgante. Bueno, realmente Capitán Mesa cuenta con lugares turísticos bastante buenos para recibir a la gente. Bueno, señor intendente municipal de Capitán Mesa, si nos puede comentar acerca de lo que es Capitán Mesa, de lo que fueron sus inicios y lo que es hoy, en particular con el turismo, la producción y la parte social. Sí, muy buenos días. Agradecerle la presencia de ustedes, ¿verdad? Y hoy, un poco de anécdota. Ayer estuve viendo una foto de lo que era 1984, lo que era Capitán Mesa, y hoy el cambio que tiene, ¿verdad?, Capitán Mesa. Muy contento. Yo sé que falta mucho más, ¿verdad?, pero contento ya hoy, ¿verdad?, con lo que se está haciendo y por lo que viene también. Ayer tuvimos más de 1.500 estudiantes acá justamente en este local, que es el Polideportivo Municipal, más la
cancha deportiva que tenemos en la plaza y lo que es el polideportivo Jarubo Massuzoagua. Son los tres lugares que ayer hubo 1.500 estudiantes, ¿verdad? En una competencia que empezó a las 7 de la mañana y creo que terminó a las 9 de la noche, ¿verdad? Una ciudad juvenil, se puede decir. Exacto, y eso, contento por eso, porque se organizó acá lo que es la parte del nordeste, ¿verdad? Entonces, contento que nosotros seamos la sede. También tenemos programado ya ser la sede de Fútbol Salón, ¿verdad? Un campeonato sudamericano que se está por venir, estamos trabajando en eso. Hoy también ustedes recorrieron ya, vieron lo que es el distrito, lo que es la parte turística. Estamos reforzando lugares, tenemos reparaciones del puente colgante, estamos trabajando por una costanera, en varios diferentes lugares, lo que es también los saltos donde queremos hacer ya las escaleras para que la gente tenga mejor acceso. ¿Se está potenciando el distrito de Capitán Mesa en el aspecto turístico? Mucho, mucho. Nosotros estamos enfocados mucho en eso porque eso también es un ingreso que tienen también. Hoy sabemos que la situación económica está un poco complicadita, ¿verdad? Justamente porque nosotros somos vecinos de Argentina y hoy el peso también a nosotros nos juega una mala pasada. Entonces con eso hoy nosotros podemos paliar lo que es el turismo. También siempre pensando en no tocar lo que es la parte natural, dejar todo como esté ahí, que el turista venga y aprecie eso. Y tiene eso realmente Capitán Mesa, espacios naturales realmente hermosos. Sí, muchísimo, muchísimo. Y una de las ventajas que hoy nos da es que está todo cerca, ¿verdad? Te va al puente colgante, de ahí te va a 500 metros, encontrar un salto, a 1000 metros está el otro salto, de otros 1000 metros más hay otro salto. Inclusive ahora todavía no tenemos acceso a un salto que compartimos con la ciudad de Natal, que es el salto Plomo, ¿verdad? Que también estamos buscando un acceso a esa zona, ¿verdad? También tenemos acá, no sé si ustedes llegaron, ¿verdad? A irse a ver. Es lo que es la gente, muchos colonos fabrican el vino. Sí, ya lo visitamos y ahora lo vamos a ir de vuelta. Lo que es el vino casero, sí, también una atracción que tenemos también en el distrito y aparte también que ellos hacen unos ingresos con eso. Y este es un lugar emblema que tiene Capitán Mesa, el famoso Puente Colgante, un lugar realmente espectacular para visitar porque es uno de los principales atractivos turísticos que tiene este lugar. Y estamos con la Secretaria de Turismo, a quien ya le damos el saludo correspondiente. ¿Cómo te va, Eliana? Bienvenida, es un gusto tenerlo acá. Mi nombre es Eliana Abogado, Secretaria de Turismo. Bueno, queremos conocer acerca de este hermoso lugar, un atractivo turístico, uno de los más importantes que tiene Capitán Mesa. Así mismo, es uno de nuestros mejores lugares turísticos que tenemos aquí en Capitán Mesa. Las personas suelen venir los domingos, entre semanas los turistas venir a pasar tiempo acá, traen su asadito, traen su musiquita y se sientan acá al lado del río Paraná a disfrutar. Es un lugar que realmente es muy visitado, principalmente en la época de verano, ¿verdad? Exactamente, tenemos bastante visita de turistas, personas de todos lados vienen, como te dije, traen su musiquita, su asadito en familia, se sientan a compartir. Bueno, y contame, ¿qué puede encontrar la gente que visita este lugar? Aparte de lo que es esta belleza natural, ¿qué servicios podemos encontrar aquí? Contamos con baños, justito aquí tenemos la playa, inclusive donde tenemos cabañitas para que la gente pueda venir a compartir en familia, tenemos parte para hacer asado, tenemos todo. Prácticamente un lugar que le instamos a la gente a que venga a compartir en familia y a pasar un buen rato. Y la gente suele cruzar por este puente que anteriormente era colgante, hoy ya no es colgante, pero es una estructura verdaderamente admirable. Exactamente, pueden pasar al otro lado, tenemos inclusive un pequeño quincho al otro lado, tenemos una hamaca donde la gente suele venir a tomarse, las fotos salen espectaculares, así que tenemos mucho que ofrecer. Fíjense,
encuentro todavía este grueso cabo que era parte de la estructura del antiguo puente de Capitán Mesa a Puerto, este puente colgante que tiene su historia, y yo quiero compartirla y también quiero saber un poco más con esta persona que es un poblador del lugar, un comunicador que nos va a contar más acerca de este puente que tiene su historia. Fabio. Hola Cintia, nuevamente saludo para los que nos están siguiendo a través del programa. Sí, como puedes ver, acá todavía están los cabos que eran del antiguo puente, porque hay que recordar que el puente antes era de madera, sí. Y que justamente no sé si podemos mostrar. Allá se ve. Todavía sí. Queda una estructura de donde estaba apostado el antiguo puente colgante, que justamente se ha construido con el fin de que la gente que vivía este lado pudieran ir a la escuela, a los negocios o para viajar. Entonces se necesitaba cruzar este cauce que es el arroyo Yaguarazapá, que podemos ver acá y que termina justamente en el Paraná. Entonces, para que puedan tener un cruce, se ha hecho ese puente colgante de madera. Bien, estamos en una cancha de bowling, ahí le vemos a Cintia practicando a ver cómo le va. No, va a su 15º intento y no puede. Jonathan Lawrence, esto no es cosa fácil, no es que se hace nomás. No es fácil, muy buenas tardes. Bueno, Jonathan, sabemos que estás trabajando, estás con el, digamos, trabajo de chakra, temporada de preparación de suelo para lo que va a ser la siembra, pero eso es lo bueno. Acá tenemos el local del deportivo, pasando la calle tenemos la chacra, y ustedes son de practicar mucho este deporte, el bowling. Contanos un poco al respecto de lo que se hace. Se tienen categorías tanto para damas y caballeros aquí en este distrito. Sí, así mismo, tenemos categoría damas, que son 11 jugadores o jugadoras, y tenemos categoría caballeros, que son 17 en total. Se divide en A y B. 11 entran en la A y 6 jugadores, perdón, en la B. Y Lorenz, hablamos de una práctica de este deporte bastante arraigado aquí en el distrito de Capitán Mesa y también otros distritos. ¿Ustedes tienen campeonatos incluso anualmente? Sí, tenemos un campeonato regional, o sea, que vendría a ser todo acá del nordeste de Itapúa. Son 8 equipos, incluyendo a nosotros. Está el Club Alemán de Encarnación, Cambiretá, Sol de Mayo, que vendría a ser Juvenau, Obligado, Bella Vista, Caronaí, Club Alemán La Pachal, Capitán Mesa. Y el año pasado integró el grupo Club de Independencia. Bueno, Colonia Independencia del Guairá. Y me dice también que incluso hay ocasiones que se suma la gente de San Bernardino. Sí, ese es un torneo una vez al año que se hace, que suman, o sea, vienen 10 equipos, nosotros nos vamos también hacia allá una vez por año. Ese es una categoría A y B en caballeros, que son 10 y 10. Y damas, que son 11. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el bowling que practican ustedes con el bowling americano? Y el primero, creo que los pinos son, como nosotros le decimos los pinos, ¿verdad?, que son de 10 palos, nosotros tenemos 9, y las bolas también son mucho más livianas. Nos encontramos con Pablo Arrúa, él es encargado de migraciones aquí del distrito de Capitán Mesa. Pablo, gracias por acompañarnos. Contanos sobre el trabajo que vienen realizando ustedes aquí y la cantidad de personas que más o menos por día están cruzando hacia el lado argentino. Buenos días, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Sí, la cantidad de personas acá es de 70, 80 por día, y el servicio de migraciones estamos de 6:30 a 16 horas, de lunes a viernes. Muy importante también, por lo que uno puede observar, para la comunidad misma, teniendo en cuenta que mucha gente va hacia el lado argentino, Pablo. Así mismo, es la importancia del puerto, que está habilitado y es un hermoso lugar para todos los turistas y lo que
van a hacer compras también en el otro lado. Se estima entonces un 70, 80 personas por día que están cruzando el territorio del vecino país. Así mismo es, Jorge. ¿Cuántas personas están trabajando aquí en la oficina? Y yo soy, por los momentos, yo solo nomás estoy acá en Puerto Capitán Mesa. Hablemos de vino casero. ¿Cómo surge esta pasión y que hoy en día es también para ustedes una forma de trabajo? Sí, y surge porque los abuelos ya hacían el vino, los papás de mis suegros, como se dice. Y después hacíamos para nuestro uso. Y como la gente nos pedía y le gustaba, empezamos a hacer en más cantidad. Ya, hablamos de una receta que fue dándose de generación a generación. De generación en generación, sí. ¿Y ustedes desde hace cuánto tiempo que están con la preparación de vino? ¿Ustedes como familia o como pareja? Bueno, nos casamos hace 38 años y ya desde ahí empezamos a hacer para nuestro uso. Pero hace como 20 años que ya, o más, que estamos haciendo para la venta también. Ya. Bueno, hablamos de este lugar. Obviamente lleva mucho tiempo, decían más de 30 años con el rubro. Estos botellones ya no se encuentran hoy en día. No, ya no se encuentran. Y son reliquias de los abuelos. Reliquias de los abuelos. Sí. ¿Qué producción tiene aproximadamente de forma anual en cuanto a vino y variedades? Y nuestra producción suele ser de 4.000, 5.000, depende el clima. Un año llegamos hasta los 7.000 litros. Y suele ver de 2.000 litros también. Todo depende del clima. Y lo que hacemos es el vino tinto, el rosado y el blanco. Tres variedades. Tres variedades, pero los tres tienen sus diferentes sabores. Tiene que ser el tinto dulce, semidulce y el seco. Dentro de lo que es un poco el preparo, hablamos de un método que anteriormente se utilizaba de forma tradicional. ¿Cómo lo vienen haciendo hoy? ¿Se sigue manteniendo o ya vamos aplicando un poquitito más también de innovación? Sí, ya estamos aplicando innovaciones, ya tenemos máquinas que ya no se hace todo a mano, ya es, como se dice, eléctrico, con motor y todo, ya nos ayuda muchísimo. Hoy en día es, al tiempo de una pasión, es también un ingreso económico para ustedes. Sí, sí, es un ingreso, nos salva muchas veces. Ya. Bueno, distribuyen para gran parte del departamento, hay pedidos incluso de gente de afuera. Sí, se va a la Argentina, mayormente los parientes, amigos llevan, y acá todo el país, Asunción, hasta el Chaco paraguayo, Encarnación, Jovenado Obligado, hacia arriba también. También, ¿verdad? Gracias a Dios vendemos muy bien. Hablamos de los viñedos, sí. Tenemos una temperatura generalmente que lleva mucho calor. Sí. Sabemos que es un poco también una pelea para ustedes, sí, con eso. ¿Cómo se va manejando? ¿Se tiene un tratamiento especial, algún cuidado especial o se va adaptando un poco a lo que es nuestro clima? Se va adaptando. Viste que el vino se adapta, como se dice, y nosotros también tratamos de hacer. Lo que pasa es que cuando hace más calor, fermenta más tiempo. Más tiempo. Y cuando viene el clima más frío, más fresquito, más rápido está listo la producción. De la variedad que ustedes tienen, vamos al proceso. Termina el preparado, ¿en cuánto tiempo están comercializando aproximadamente?
Y en tres meses. ¿Tres meses? Tres meses, sí. ¿Y llegan también a tener algunos añejados, los vinos añejados? No. ¿O casi no da tiempo no, para eso? No, no da tiempo. Lo que se cosecha de un año al otro termina. Rápidamente. Sí, 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 pero termina rápidamente. A veces ni alcanza. Ni alcanza. Sí. Bueno, hablamos justamente de eso y más o menos 5.000 litros de producción anual, decía. De estos botellones, aproximadamente, ¿cuántos tienen? De lo que hoy son como una como un tesoro para ustedes. Ay, no sé cuándo ya. Hay más de 100. Hay más de 100. En este lugar se está trabajando y específicamente el mejor lugar porque es la cocina. Aquí vemos un grupo de padres, mujeres, hombres que están trabajando a full preparando empanadas. ¿Qué tal, señora? Todo bien. ¿Todo ¿Qué bien? Tal? ¿Cuántas empanadas estamos preparando aquí? Estamos preparando para 150 docenas de empanadas. 150 docenas. Miren lo que es el trabajo. Ah, qué guapo. Y no trabajan solamente las mujeres, también trabajan los hombres. Fíjense ustedes lo que están haciendo en este lugar. Bueno, quiero que me cuente ese señor. ¿Qué tal, señor? Bien, gracias. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos cocinando un guiso para el grupo de que están trabajando, ¿verdad? Sí. Y entonces a mí me tocó cocinar hoy. Un guiso que tiene de todo, hasta tiene, a ver, choricito. Choricito, carne de vaca y fideo, arroz. Parecido a la paella. Sí, parecido a la paella, ¿verdad? Sí. Tenemos de los dos para diferentes gustos, ¿verdad? Quien quiera arroz, quien quiera fideo. Y espero que le guste, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, el aroma aquí, yo les cuento de que es impresionante. Así que no solamente está este guisito carretero, como se le dice, sino que también están las salsas para las pizzas, los rellenos para la empanada que se están preparando en el lugar para esto que están haciendo ya en forma constante. Sí, así mismo. Y trabajando con todos los compañeros, ¿verdad? Sí, que es muy bueno. Bueno, este es un guiso de fideo. De fideo. Es lo mismo ingrediente, solo que tiene fideo, ¿verdad? Y este es arroz. ¿Para lo que le gusta el fideo? Sí, así mismo. Bueno, y está la salsa de las pizzas también, que se hace en cantidades para lo que es las adhesiones de pizza. Sí, así mismo. Pues tenemos casi 100 adhesiones vendidas, ¿verdad? Y para eso es toda la salsa, ¿verdad? Bueno, aquí se trabaja en serio y están todas las señoras. A ver, también quiero hablar con esta otra señora que nos cuente, a ver, ¿cómo trabajan? ¿Qué tal, señora? Todo bien, gracias. Bueno, un trabajo constante, tesonero, por parte de los padres para la educación de su hijo. Así mismo, vamos a procurar de mejorar lo que es la parte de ellos, ¿verdad? Sí. Para que sigan estudiando. Así mismo, sí, un poquito más de comodidades. Qué bien organizado que están. Realmente muy bien, sí. El grupo es muy lindo. Bueno, pero también nos contaron de que hacen muchos platos típicos alemanes y sobre eso me gustaría que me hablen. ¿Sí? Ay, ahí. ¿Cuáles son los platos típicos alemanes que siguen, digamos, elaborando aquí en la zona? ¿Qué es Kuchen? Sí, lo que es el, ¿cómo es? Chorizo casero con ensalada de papa. Chorizo casero con ensalada de papa. Sí, ese es el principal. Qué bárbaro. Aparte de eso, ¿qué más? Y está el Streusel Kuchen, ¿verdad? Que es un pan dulce de levadura. Que muchas, sí, muy bien le sale, sí. El, ¿cómo era ese que se hace con repollo? ¿Chucrut? Chucrut, sí, también, chucrut. Sí, también. Bueno, y la empanadita esta de tipo varenique, ¿cómo se le dice en alemán? ¿Varenique? ¿Así también? Puede ser, sí, a lo mejor no. ¿Siguen elaborando aquí? Sí, seguramente hay algunos que sí. La cultura alemana, la gastronómica, sigue vigente aquí en Capitán. Así mismo, tratamos de mantener un poquito lo que es la cultura. Qué bueno, espectacular. Bueno, seguimos recorriendo este lugar porque aquí da gusto. Y seguimos recorriendo Capitán Mesa. Vemos a gente laboriosa trabajando. Un grupo de padres, de familia de una institución educativa. Y vamos a conversar con el licenciado Edwin Gaona, que está como director de esta institución. Y nos va a contar un poco sobre lo que representa este trabajo que están haciendo aquí los padres y también lo que representa esto para la educación. Profesor, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días para vos. Y buenos días también para la audiencia de este programa que ustedes tienen, ¿verdad? Para nosotros es un honor
recibir la visita de ustedes y mostrarle un poco también, ¿verdad?, de lo que la gente laboriosa, honesta, puede hacer cuando se propone. Cuéntenos un poco al respecto de este trabajo. Es prácticamente un trabajo de todos los días. ¿Y con qué fin se está haciendo esto? Esta institución, que es el Colegio Bambay y la Escuela Hernandarias, se sustenta la mayor parte con recursos locales, ¿verdad? Es una institución privada subvencionada. Y la parte privada, entonces, se solventa con el trabajo tesonero de la gente y con los aportes que también dan los padres de familia para cubrir los gastos de transporte escolar que demanda, ¿verdad?, para que se pueda acudir acá a la institución educativa. La música galana que vuela en medianoche, vestida de armonía, cual novia del Chopin, se vino a la tranquera del rancho y que ya vive, trayéndola en sus sueños un raro puraje. Dos músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre un tronco de un viejo guayaibí. Guaraní eran los versos que del cantar fluía, mientras tristes lloraban las dos para caer. Capital Mesa es una zona productiva, se caracteriza por la producción de varios cultivos y queremos conocer precisamente mucho más acerca de esto porque la cooperativa Colonias Unidas se instaló aquí en la zona de Capital Mesa y queremos dialogar con el licenciado Carlos Cáceres. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. Asimismo, Cooperativa Colonias Unidas se encuentra instalada en el distrito de Capitán Mesa. Esta es la primera sucursal habilitada en el año 1989. Fue el año, ¿verdad?, que comenzó a recepcionarse los primeros kilos de grano en esta sucursal. Actualmente intervienen en esta zona 350 socios activos, ¿verdad?, y más los no socios productores también, que entregan sus productos en esta sucursal, en las instalaciones. Bueno, y los cultivos con los cuales se caracteriza esta zona, sabemos que es la producción de maíz, trigo, soja. Sí, nuestro fuerte es el cultivo de soja, soja y trigo, que son los rubros más tradicionales, ¿verdad?, de esta zona, aunque estos últimos años también se van incursionando bastante fuerte lo que es el cultivo de maíz, también sorgo, avena, canola y pequeñas áreas declaradas de girasol también, que son rubros también que nosotros por parte de la cooperativa son financiados a los productores, también acopiamos granos de no socios, ¿verdad?, que son producidos por los productores de la zona, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces es una zona bastante productiva y que sin dudas requieren de una cooperativa como esta para poder ayudar a los pequeños y grandes productores. Sí, yo me atrevería a decir que es una de las zonas más grandes en cuanto a áreas de producción de granos, ¿verdad?, de cereales y oleaginosas. Abarcan los distritos, Capitán Mesa prácticamente abarca los distritos de Pirapó, parte de Lira y Itapuapotú. Entonces, como está prácticamente ubicado en el centro, aparte de ser madre de distritos, ¿verdad?, es imperante y es necesario que tengamos una sucursal de cooperativa, y también vemos otros centros de acopios que se dedican al mismo rubro que nosotros, ¿verdad? Y todos se encuentran en un auge de crecimiento porque el área, como ya dijimos, es bastante grande e importante para el nordeste, ¿verdad? Bueno, y aquí nos encontramos en plena planta, estamos observando los silos también aquí ubicados. ¿De qué específicamente? ¿Esos son los que guardan los granos de la soja? Así mismo, los granos de diferentes rubros, ¿verdad? En esta sucursal nosotros tenemos capacidad para recepcionar y almacenar 43 millones de kilos de granos, ¿verdad?, de diferentes rubros. Anualmente se recepcionan 80-85 millones de kilos de grano de los diferentes rubros que ya habíamos citado. ¿Qué significa eso? Que eso se recepciona durante el año y también se vuelve a embarcar, ¿verdad? Hoy día contamos con instalación prácticamente el 80% almacenado con soja de la zafra, de esta zafra 2023. Contamos ya con pocos kilos de maíz, porque este año el maíz fue un poquitito golpeado, ¿verdad?, por las condiciones climáticas. Entonces todo lo que se recibió ya fue embarcado prácticamente. Estamos a puertas de inicio de la cosecha de trigo, zafra 2023, ¿verdad?, que estamos con los productores bastante esperanzados, ¿verdad?, de tener una buena cosecha. Y ya también en puertas a la campaña de soja, zafra 2023-2024, que ya va a comenzar también el inicio de siembra. Bueno, ¿y cuántos socios actualmente en esta zona y también con cuántos productores están trabajando? Nosotros interactuamos con 350 socios, ¿verdad?, de los cuales 300 socios intervienen directamente en la producción agrícola, ¿verdad? Entre ellos tenemos lecheros, productores de hierba, mate, ¿verdad?, y también el agropecuario, los distintos rubros. Y más los no socios, que son productores también que ya nos realizan una financiación de rubros con nosotros, pero sí entregan granos a nuestras instalaciones, ¿verdad? Hoy eminentemente agrícola en nuestra zona, ¿verdad? ¿Qué producción tienen aquí? Soja, maíz, trigo. Yo soy productor de chía, yo también soy productor, ganadería también. Tenemos no a grandes escalas. También tenemos tambo, ¿verdad? Gente que está trabajando en el tambo. Ahora hay mucho el tema de engorde de cerdo también, ¿verdad? Están trabajando mucho también. Entonces hay una variedad diferente de ingresos. Eso se da mucho por el sentido, como está diciendo, de trabajo que todos tienen. Hace poquito también, para un poco ayudar, ¿verdad?, a paliar los pequeños productores, serían los yerbateros y la gente que produce mandioca, se inauguró un local totalmente nuevo, ¿verdad?, que es el crédito agrícola, con una contrapartida que es de la municipalidad de aporte del terreno. Feliz se guarda la dicha que Navidad.
hermandad. Y en un abrazo fraternal y navideño, crezca tus sueños de un futuro Paraguay. Mensaje de hermandad.